Thank you.
fuimos marginadas y aún así brillamos. Fuimos marginales y aún así brillamos. Sean todos bienvenidos a la banca LGBTQIA+. Como dice nuestra canción, tenemos 24 horas de realidad. Desde las 6 de la mañana de un día hasta las 6 de la mañana del otro día. Y para eso vamos a necesitar lugares que van a estar alrededor de esta banca. En primer lugar, va a ser un lugar que solemos ir nosotras las personas LGBTQIA+, y necesitamos que las personas del público nos digan, platito, quiero ver al público, díganme lugares que suele frecuentar la comunidad LGBTQIA+. Sara. 105. Los Playboys. El Ikea. Thank you.
mañana. Into the window of my mind. Reflections of the fears I know I've left behind. Mis amores, salí a comprar un pescadito. Es que a las 6 de la mañana llegan los camiones. Así que, bueno, ahí les voy contando. Ojalá tengan curvina. ¿Usted es señora pescadería? ¿Qué? Usted es la agitada. Ya como 2 horas ahí entrenando. Voy a tomar agüita. ¿Usted es la señora de la pescadería? Yo soy la señora de la pescadería. ¿Sabe que el pescado está podrido? Ayer compré uno y era una corvina. Lo olía muy mal. Es más, la tengo ahí guardada para reclamar. Ya bueno. ¿Sus productos están certificados? Bueno, la verdad es que yo venía a comprar. Pero yo llevo rato. Lo que pasa es que a esta hora son más frescos. Sí, son más frescos, pero tuve un salpullido, mira. Mira el salpullido que tuve. Parecen pelos. Sí. Ay, señor, mira ahí, este salpullido, mira qué mal que está. No. Sí. Pero fue de ayer, ¿comiste? Ayer lo comí. Pero está podrido, está muy mal. Ay, me hiciste acordar de saber que me intoxiqué. Pero fue con unas cremas. ¿Y qué pasó? No, me salió un pelo. ¿No tendríamos la misma intoxicación? ¿Qué pasó? ¿Pasó? ¿Qué pasó? Si yo sentí una sensación extraña en mi cuerpo. Me alteró. No sé qué pasa. No sé, un alma negra me pasó por atrás. Puede ser. Ay, yo me levanté hoy a las 4 de la mañana, ya hice 5 kilómetros en San Cristóbal. Sí, ya a veces te veo. Yo vivo por acá cerca. Entreno 3 veces al día. Ay, no, yo tengo un contacto. ¿Te gustaría que te dé unas clases? Estás divina igual, pero no sé, para reforzar. Yo te iba a decir si te querías operar. Yo no, pero. Señora, le pregunto a usted, o señorita, no sé qué color es estado civil. Ay, está señorita. Señorita. Sí. Yo también soy señorita. Sí. Voy a ser señorita toda la vida. Sí. Yo decía lo mismo. Y ahora, chas. Me gusta mucho el pico. Yo lo dejé hace tiempo. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Me cansaron los picos, uso ahora pico artificial. Arreglarte esto. Sí, ahora compro dildos. Tengo una colección de dildos en casa. Así me entretengo. ¿De verdad? Sí, de esa forma. ¿Pero porque te gusta o vas a aprender? No, porque las personas te cansan. Huelen mal, llegan tarde. Molestan. ¿Y con cuáles personas estás tú? Solamente tengo una amiga. Flor. Se llama Flor. Ya. Algún día te lo voy a presentar. A mí me va súper bien con las personas. Me gustan los hombres, me gustan las mujeres y todo. ¡Ay, soy pansexual! Sí, el otro día una me lo dijeron en un...
teatro. O sea, ¿qué? 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 Sí, me enamoro, sí, sí. No importa su identidad de género, su identidad sexual, a mí me gustan las personas. Entonces, soy transexual. Yo soy trans. Ya que estamos, hablamos, nos abrimos. Eso. O sea, tú eras hombre. Sí, tampoco voy a explicar tanto detalle, pero sí. No, no, solo quería. Ahora soy Sarita Clego. Ah, yo soy el vaginón. Ay, un me gusta su estilo. ¿Y usted qué hace hasta ahora acá? Se me ve sarpullido si no tengo guantes. Mira, papá, te encanta su cara, tu lado. Me encanta, sí. ¿De verdad? Sí, sí. Igual un día yo te acompañaría a entrenar. Sí. Porque yo la verdad, o sea... no entreno tanto. Yo le decía solamente por si quería darme clases. Ah, no, todas las clases. Doy clases de Argentina. Ay, amor. Estoy nutricionista también. Ay, eso estudié en Argentina. Acá no tengo la reválida, pero te puedo explicar qué comer, qué no comer, cuánto comer, dónde y a qué hora. Todo eso. ¿Y sabes qué es importante tomar agüita? Dame, no, si yo tengo agua, la dejé. Dame tu número, yo te voy a llamar. Fantástico. 8:30 de la mañana. Siempre estuve aquí. Yo soy la secreta presencia. Familia y yo la busqué, trabajo para mí. Me voy a adoptar.
pero no me toques, Mordina. Es que yo soy estésica, yo tengo que tocar. Cuando yo toco, veo cosas. ¿Qué vio? No soy señora Gladys, que sabe que yo soy la más fiel a usted. Trabajo hace una semana en su casa. No confíes en todo. Me dijo todo. ¿Qué es que me está hablando? Ni en todas, ni en todas. De la mañana. Yo gato. Oh.
una de la tarde. ¡Ay, no puede ser! ¡Me robaron! ¡Ay, está robando el precioso! Dejé el kiosco. 3 horas sola. ¡Que roban! Yo sabía que no tenía que ir a ver esa película al fondo. ¡Oye! ¿Estás hablando de mi lugar de trabajo? Yo no sé qué está diciendo. Mucho gusto, Vale. Ay, Flor Deco. Ay, también eres extranjera como yo. No, yo soy chilena. Mis padres son argentinos. Entonces yo viví todo el tiempo con ellos. Vi 2 temporadas de Floricienta, me vi Casi Ángeles. Vi muchas cosas, me pego el acento. Qué raro son los latinoamericanos. Bueno, no hables mal de mi lugar de trabajo, que bueno. El cine porno a veces necesita algunas actrices de doblaje. Que si te atrás. A ver. Ay, dame esa polla. ¡Ay, oh, esto es enorme! ¡Dame la leche! ¡Dame la leche! ¡Dame la leche, puto! ¡Dámela! ¡Dame la leche! Soy una actriz de método, cariño. ¡No! Sí, guarda municipal. Acá hay una loca que estoy segura que se robó mis revistas y además está haciendo películas porno acá en la banca. No es en la banca, es ahí atrás en el film, ¿eh? ¿Qué tiene de madre y no tiene porno? ¿Acaso no has visto ninguna? Me están llamando. Recibí un rebote. Ay, lo corté. Siri, ¿me podés venir acá a la banca un poquito? Llegó en un segundo. Se acabó mi hora de almuerzo, permiso. Póngate más acá. Quédate. Buenas tardes. Buenas tardes. Señorita, yo trabajo en ese kiosco. Me robaron unas revistas, se comieron unos doritos y no se me lo comí yo. Y esta señorita está haciendo actividad acá en la banca. ¡Oiga! ¡Discriminadora! ¡Yo vine a comer mi almuerzo! O sea, yo te lo pedí, lo sé. Pero es que... ¿Qué clase de tía? Oficial, lo que pasa es que yo soy doble de cine porno. Es que estoy española, entonces. No. Ay, quizás, quizás. Tapas en los ojos. Era yo, amigos. Pero solo vengo a la venga a comer. Debe ser la de cine porno. ¡Eso estaba diciendo! ¡Que todos van a llegar a Kawin, perdón! ¿Pero no es ilegal hacer porno en un país sudamericano sin tener visa? ¡No es ilegal! O sea... Por supuesto que es ilegal. ¡Tontita, ayúdame, por favor! ¿Qué puedo hacer? ¡Ay, no! ¡Más encima está loca, nena! ¡Ah! ¡Llévatela! ¡Ay, oye, tú cállate! ¡30 de la tarde! Usted me confunde. Se me alaga, hombre. Pero
algo me gusta de usted. ¿Ah, sí? Sí. Es como una abuela para mí. No tengo la edad que representa. Soy mucho más joven. Oh, me recuerda a la matriarca de mi pueblo. Oiga, la volví a traer para acá porque acá esta banca la uso de banco. Ah, mira. Como yo te decía, esta banca lleva muchos años aquí, pues. Es que está tan cargada de energía, ha pasado tanta cosa rara por la banca. De mi tiempo no era así, pero hay que adaptarse. Oiga, usted me iba a dar un té. Sí. Saque el termo. Ahí lo traemos. No traje el termo. La mastica. Pues yo se la mastico. Yo no tengo. Ah, no uso placa, podía haberlo hecho yo. ¿Seguro que es así? Sí. Esa persona que me puede traicionar. ¡Ay! 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 ¡Ayuda! ¡Ay! 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 Poca gente piensa en el prójimo, eso es lo que pasa. Poca gente piensa.
Yo conozco un guardia muy bueno, multa a todo el mundo. ¿Puede ayudar a cerrar ese local? Pero ese guardia está súper explotado. Bueno, no lo mismo. Sí, podría ser igual. Te pago un hora extra. Igual. Ay, mira lo que tengo. ¿Qué trajiste? Me lo robé. Ya te lo robo. El celular es de una señora muy simpática. La conocí hoy de la mañana. También compra pescado ahí. Entonces le podemos decir que ese celular le pagamos al guardia, sí, para que nos ayude a cerrar. ¿Vos decís que le llame a ella? Sí, llámala. No te va a contestar si ese es su celular. ¿Cómo para que venga? Es complicado, no puedo pensar bien. Eso es lo que pasa. Es la intoxicación del pescado. Eso es lo que pasa, amigo. Me intoxicaron. Y no hacen nada por mí, amigo. ¿Amiga? Jamás digas eso de Flor Deco. ¿Por qué me pones el dedito ese? Es un dedo acusador. Bueno, así entonces. Porque yo soy tu mejor amiga. Y si tengo que cerrar los cuatro locales de acá, menos Ikea, porque igual me gusta, yo lo voy a hacer por vos. Sí, amiga, yo también haría eso. Y yo también cerraría Ikea. ¡No! Me guste. Por vos, amiga. Vos sos mejor amiga que yo.6:30 de la tarde. Yo te dije que no podemos confiar en todo el mundo. La niña que rescatamos en la mañana me robó. Me sacó todo el efectivo que tenía en la tarjeta. A mí también. A mí se me perdieron las máquinas y el secador. No lo encuentro. Es que yo te dije, había algo raro en esa niña. Había algo raro en esa niña. Además, ¿te parece que uno no puede estar de buena gente con todo el mundo? Se puede confiar en nadie. Ay, mira, tengo que hacer una diligencia con mi amiga. ¿Me pueden cuidar el kiosco? Pero danos algo, no todo es gratis. No sé, te doy esta revista. No, plata. Todas las ganancias del kiosco que vos tengas ahora te las llevas. Me gusta. Tienes que pagar esto. Suélteme.
8 de la tarde. Esa perla al lado de la pescadería me dejó pasada. No sé, pescado. Oh, quería comprar algo. Estaba abastecido y estaba río. Este chile, Dios mío, cada vez peor. Ay, que no fuera por ti, aquí. ¿Y tú qué haces acá? Te acabo de llamar. ¡Hola! Ramírez, ¿cómo que me acabas? Pasé muchas horas ahí metida. Pero sí que había quedado claro. La que estaba robando era la chiquilla Yolejo. Hoy me han reportado más de 5 robos. Yo acabo de llegar de esto y está desabastecido. Me dijeron que vendieron todo. Una bolsa vacía. ¿De qué sirve? ¿Hay otra multa, Ramírez? Por favor, no. No lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar. Esto es discriminación. ¡Es discriminando a una española! ¡Esto es rarísimo! Yo no tengo la culpa de lo que robaron mis antepasados. ¡Ay, que me mira algo de lo ruin, cabrón! ¡No tengo nada! Esto también es por Chile. ¿Sabes lo que voy a hacer con su multa? Me la paso por el coño. No llevo bragas. Sí, me la paso por el coño. ¿Quién pasa, coño, que estará? Me la voy a llevar. De nuevo, me la voy a llevar. ¿Por qué no investigas a personas? En el otro turno. ¿Vamos a mí? ¡Nos vamos! ¡De nuevo! ¡Qué reiterativo! Que soy una profesional. 10 de la noche. Una muestra, dale, amiga, o sea, así. Sí, pobrecita, niña, que estás tratando de vender algo sin dinero.
Cristo, me estaba vendiendo algo vencido. Esto te lo regalo por esos dos. ¿Te puedo pagar mañana? Yo te lo pago, amiga. ¿Sabes que siempre estoy por los cuernos, sabes? 100 lucas. No, no me alcanza. ¿Cuánto tienes? 5. ¿Me lo paga mañana? Te lo pago mañana. ¿Segura? ¿Segura? Ay, no, mirá, tengo este celular. Que te lo pago con el celular. Justo ya te estoy buscando. Oh, no, tarde entonces. Ay, ya. Me encantan estas cosas. Es como ayudarnos mutuamente. Bueno, sí. Tenemos la cooperativa. ¡Chao, chao! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Ella está! ¡Mira! ¡Arre! ¡Estrella! ¡Mira que tengo esto! ¡Mira, comprarlo! De la noche. Para mí también es muy difícil cambiarme de casa. Tú no has aceptado. Porque nosotras somos amigas. Ay, amiga. No. Daddy. Ay. Ay, Gladys. Gladys. ¿Qué pasó? Porque yo me quería ir a la cena a ver a mi hija.
casa, bruja, reconche tu madre. Que venga esa bruja. Que venga, le voy a intoxicar. Te voy a dar cloro. No, ay, presa. Yo estuve 6 años en la cárcel y tú no quieres estar ahí. ¿Qué te pasó a ti? A mí me incriminaron. Yo hacía... Bueno, yo admito que yo no hacía la cosa bien. Yo... era... utilicé el seguro de la casa y la quemé. Y cuando iba al seguro, presa. 6 años. Engordé 120 kilos. O sea, no engordé 120, llegué a 120. Pero ahora yo soy una excelente creadora de contenido. De hecho, iba al cine porno. ¿Ahí era cine porno? Sí. Yo pensé que me envían pollo frito. No, no, es solo el olor. De la mañana. Thank you.
mirada penetrante. Está bien, bueno, si no está bien, no la vamos a recabar. No. Siempre lo mismo. Teresa de Calcuta. Hola, hija. Yo. Es igual. No, no puede ser. No puede ser. Qué miedo. Quizás te quieren decir un mensaje, Vanessa. De tanto que te discriminó. A lo mejor se quieren perdonar contigo. Escúchame. De la mañana. Llevar, yo no voy a cobrar por un día, pero... Ay, no vas a sentir tampoco bruja. Es un acto de amor para mí como niño.
6 de la mañana. ¿Te gustó? Sí. Sí, te dije que te ibas a alegrar. Me pasó mucho las penas y además, gracias por ayudarme a entender que estuvo mal mi error. Muchas gracias. Creo que he aprendido mucho hoy día. ¿Qué aprendiste? A no robar. A valorar más en la relación que tengo con Gladys. Al final la llamaste, le mandaste un WhatsApp. ¿Y? Con tu celular, porque el mío me lo robaron. Yo también. Maldita, me lo robaste también. Sí, pero la verdad, ahora va a venir. ¿Ahora? Sí. ¿A las 6 de la mañana? A las 6 de la mañana, sí, estoy ahora esperando a la pescadería.
aplauso para el tremendo evento de esta noche. Que se entienda este aplauso para el que compuso toda la música, Jorge Salazar. En las luces, Flaquito Barnao. Nuestra jefa de piso, Cataleya. En la cámara, Javi. Y en el evento, Flor Deco, interpretado por Alfredo Sánchez. Sarita Klein, Matías Fernández, el Gallinón, Leonel Vizcano, la India, Miguel Pineda, Estrella, Aldemaro Díaz, John Eco, Giorgio Cárdenas, La Nova, Nicolás Muñoz, Valery, Felipe Delgado, Ramírez, Joana Estefo, personajes son Miriam, Benedito, vamos a tomar fotitos mientras le entrego el fotito. Mientras le tomo fotitos al elenco, yo voy a entregar información. ¿Les gustó la banca? Quedan tres funciones y son completamente distintas porque todo es improvisado. Hasta van a cambiar, va a cambiar el elenco. Van a llegar nuevos personajes la próxima semana. Así que, si les gustó, por favor etiquétenos, recomiéndenos, suban sus historias. Eso. Si son alumnos de la escuela, ¿hay alumnos acá? Si son alumnos, también se va a iniciar un taller de montaje de la banca y comienza pronto, creo que en dos semanas más, la próxima. Tienen que ser alumnos y de parte de la comunidad LGBT. ¿Hay alumnos de la comunidad LGBT? Bueno, y si no son alumnos, pueden tomar los talleres que inician en mayo. Inician en mayo, entonces la próxima semana, entonces toma el taller y más encima se inscriba al workshop de la banca y regio. Eso, mañana tenemos show de fotografías de improformatos. El viernes tenemos show de Hilos del Destino a las 7:30 y luego tenemos Mala Leche con Ají, el show de la compañía profesional de humor negro. El sábado a las 8 tenemos el espectáculo icónico de los Playmobil, Amantes, Parejas, Disparejas. Y luego tenemos la última función de Ciudad de Mierda, la última. Si no lo ha visto, totalmente recomendable. Eso nada más. Tenemos todavía barra abierta hasta la 1. Muchas gracias por venir. Mi nombre es Enrique, gracias por venir.